Bueno, pues ahí tenemos a Jesús, que es representante de la marca NP y especialista en tambores, sobre todo en tema de cofradías y demás, eh, presentando la nueva caja Aral de, de NP, que es una caja que estaba muy demandada por, por muchísimos músicos de, de bandas y cofrades, ya que había una marca anterior que ha dejado un hueco importante en este tipo de instrumentos. Y nada, aquí estaba presentándonos. Hola, Jesús. Buenas, ¿qué hay? Pues nada, háblanos un poquito de, de la caja, la, las cosillas que habéis innovado y las características que tiene. Pues con esta caja, bueno, ante todo, buenas. Con esta caja se ha intentado, como tú bien decías, eh, sustituir la demandada caja Royal, ¿vale? Mm, que, ha habido, que ha estado muy presente en, en las numerosas bandas de todo el territorio español, vamos. Esta caja viene de Zaragoza, el origen es zaragozano. Eh, llega a Sevilla. ¿Vale? En los años 80. A través de, de una de una marca zaragozana. Uh -huh. Y viene, curiosamente, al pueblo de Aral. Ah. ¿Vale? Entonces, hemos tenido, hemos tenido el detalle de. ¿Vale? Eso quería explicarlo. Vale, porque sí, hay gente claro. que puede decir: ¿por qué ha puesto un pueblo de Sevilla? Como curiosidad. Como Sevilla. curiosidad ¿vale? Luego, eh, en vez de llevar 10, ¿vale? Se ha puesto 8. ¿Por qué? Porque este raje es mucho más gordo que el otro. Como veis tiene más métrica, es más robusto y no hace falta de llevar 10. Con llevar 8 es más que suficiente. Vale. Con una vueltecita es como si apretaras dos de la otra. Ajá. Entonces se ha visto bien. ¿vale? Otra novedad importante es, un detalle es que lleva un, una mueca, un ribete ahí para cuando tengas que montar la caja sepas dónde está para no tener que buscar Buscarla. buscar la vuelta uh -huh. y otro detalle muy bien también muy importante es lo, los dos sistemas de afinación dos boquetitos antes llevaba uno nada más y ahora solo ha puesto dos para no tener que estar buscando claro te permite afinar mucho exacto bastante. luego la llave de afinación vale eh, permite meterla meterla por el boquete y que no se que no se arañe el casco porque antiguamente es una varilla y arañaba el casco. Entonces, ahora le hemos hecho un tope para que entre Ajá. y no tenga... Y además es más robusta, no es tan frágil. Luego, otra novedad importante, es la llave de tensión de... La palomilla de tensión de dos bordones, que es un poco más ergonómica, uh -huh. ¿vale? Como estamos viendo, no es tan chiquitita e incómoda, es un poco más robusta. Es más accesible. ¿no? más accesible. Y, por lo demás, la caja se presenta en... Cinco colores anodizados, ¿vale? Esta es la plata, esta es negra, esta es roja, esta es verde, azul y creo que no se me queda ni un color. Tiene 60 cuerdas, 60 bordones, ¿vale? Y nada. Incorpora el soporte, ¿no? Para... Sí, el, 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 enganche. el enganche, correcto, el enganche. Y nada, eh, yo creo que está bastante bien. Como habréis escuchado en el vídeo, suena muy potente. Bueno muchas gracias, auguramos un buen futuro para este instrumento nuevo de NP y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.